El día de hoy suscribimos un convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial y la Universidad Técnica de Cotopaxi, a través del cual se implementará un laboratorio de análisis de agua en el campus experimental Salache, que permitirá entonces ir generando proyectos de investigación, análisis y estudios especializados para determinar la condición actual de las distintas fuentes hídricas, cuencas y subcuencas de agua en la provincia de Cotopaxi. La idea es que contemos con datos, contemos con información y data a través de la cual se puedan generar políticas públicas que estén orientadas a precautelar este recurso hídrico que en definitiva significa vida para todos los cotopaxenses y ecuatorianos. ¿Qué tiempo tendrá de duración este convenio? Son 10 años de cooperación. Durante este tiempo, entonces, la UTC está obligada a desarrollar, a través de la implementación de estos laboratorios, los estudios y análisis específicos. Lo iremos haciendo con una agenda de manera conjunta con el gobierno provincial en los distintos sectores en donde se requiera determinar cuál es esa calidad de agua y cómo intervenir con proyectos y acciones factibles para mejorar esas condiciones. Principalmente las carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, me refiero a la carrera de Biotecnología, la carrera de Agronomía, Medicina Veterinaria, Ambiente, serían las carreras que básicamente van a estar trabajando en estos laboratorios. ¿Y usted tiene algún recurso que se va a destinar justamente para esto? En efecto, son aproximadamente $284,000 que el gobierno provincial destina para la implementación de estos laboratorios. Nosotros estamos, creo que en esa condición de devolver con trabajo, con esfuerzo, ese gran compromiso que tiene Cotopaxi hacia la Universidad Técnica de Cotopaxi.